día de hoy estamos haciendo un llamado al doctor Miguel Ángel Mancera, pues que verdaderamente ponga cartas en el asunto a favor del desarrollo urbano de esta ciudad. Pues si ya entregó la iglesia en manos de Lutero, ya entregó a los intereses de los desarrolladores, pues todo el desarrollo urbano de esta ciudad, yo creo que es época de poner remedio. Han sido muchos casos, y ahorita lo mencionarán mis compañeros diputados, donde vemos la mano negra de Sedubi, los intereses de los desarrolladores, por encima de los intereses ciudadanos. Le pedimos al secretario Newman que nos mostrara ese plano que la quinta legislatura aprobó como EA, es decir, espacio abierto. Sin embargo, cuando va el INVEA a verificar, una carta de la Sedubi le dice que es un plano H6. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que con un EA se puede construir un deportivo, algo al aire libre. Con un H6 se pueden construir un complejo de 120 departamentos. Esa es la gran diferencia. Y ese es el plano que no existe. Esto es lo que nosotros le estamos pidiendo al secretario Newman. No estamos asumiendo que él haya cambiado este plano o que no lo quiera mostrar. Pero al no mostrarlo, se está volviendo cómplice. ¿Qué intereses él está defendiendo? Reiterar que nosotros como legisladores del Partido Acción Nacional le retiramos el beneficio de la duda al secretario Newman. También queremos hacer resaltar que la izquierda irresponsable, como siempre en el Distrito Federal, rechazaron un punto de acuerdo para que comparecieran estos funcionarios, a los que hoy nuevamente exhortamos a que nos rindan cuentas de lo que están haciendo en el ejercicio de sus funciones. Y les queremos presentar también esto que, pues, simbólicamente llamamos la Galería del Terror. Son casos simbólicos, como les insisto, de predios que han tenido problemas en la ciudad, que ustedes conocen. Céfiro 120, que tiene un problema similar a Pachuca número 2, la Plaza Yoli, el predio de Avenida San Jerónimo, Portal Churubusco. Lo que queremos hacer nosotros es poner énfasis en que las autoridades del gobierno del Distrito Federal no están haciendo bien su trabajo.